Señora Presidente del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señor Congresista de la República, don Marco Verde, señor Ministro de la Producción, José Luis Chicoma, señor Presidente del CONCITEC, Benjamín Martí Corena, queridos amigos, compatriotas, especialmente hombres y mujeres de ciencia, de tecnología e innovación. Esta ley que acabamos de rubricar sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es una demostración clara del trabajo conjunto que se viene haciendo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Luego de muchos años de tener leyes dispersas, con diferentes mandatos, que poco a poco fueron erosionando lo que se suponía en la ley original, la rectoría del CONCITEC, hasta el punto que en el caso de ciencia, tecnología e innovación teníamos hasta 3 o 4 organismos rectores que frecuentemente entraban en conflicto y no se podía pensar ni estructurar una estrategia de desarrollo científico y tecnológico conjunta para todo el país y menos aún ponerla en práctica. El esfuerzo que se hizo desde el inicio en julio del 2020, cuando tuve el honor de presidir la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, teniendo como vicepresidente al congresista Marco Verde, hicimos una serie de audiencias públicas virtuales para consultar con los miembros de la comunidad científica, con las universidades, con las empresas, con investigadores, cómo deberíamos reordenar el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país para que cumpla con el papel que tiene de generador de conocimiento para el desarrollo en sentido más amplio de la palabra. Este proyecto de ley se discutió en el Congreso durante varios meses y luego, a través de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, representado por el CONCITEC y la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, que preside Marco Verde, el CONCITEC lo estaba presidiendo Benjamín Martí Corena, se llegó a perfeccionar, plantear este nuevo marco legal que estamos poniendo en práctica el día de hoy. Es muy, muy importante destacar que en ese proceso la presidencia del Consejo de Ministros cumplió un papel sumamente importante para asegurarnos que los proyectos y las propuestas que se hicieron en el Ejecutivo primero y luego pasaron por el Congreso estén claramente enmarcadas y ubicadas en la legislación peruana sobre el Poder Ejecutivo. Hubo que hacer muchos ajustes para asegurarnos que este nuevo proyecto de ley cumple con la ley orgánica del Ejecutivo y cumple con todos los requisitos. Tuvimos todos un proceso de aprendizaje conjunto sobre la mejor manera de organizar la ciencia, las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en nuestro país. Uno de los principales temas que se han planteado en este proyecto de ley, que ya es ley ahora, es darle al CONCITEC el verdadero papel de organismo rector, que, como dije anteriormente, se fue erosionando gradualmente desde 2004. Ahora sí tiene la posibilidad de realmente dar los lineamientos y de coordinar todos los esfuerzos que hacemos en nuestro país para desarrollar la ciencia y la tecnología. Crea, como ya se ha mencionado, una comisión multisectorial a nivel de ministros, con un consejo consultivo y con una pequeña secretaría técnica en la parte de orientación. El CONCITEC es el organismo principal de formular políticas para todos los sectores, para toda la actividad científica y tecnológica a nivel nacional y a nivel regional. Y luego se han creado 2 programas especiales, ProInnovate y ProCiencia. ProInnovate está ubicado en el Ministerio de Producción y va a coordinar y canalizar el financiamiento
que viene del sector público para empresas, que están haciendo desarrollo tecnológico, para universidades, en fin, todo lo referente a la aplicación de la ciencia y la tecnología al sistema productivo y al sistema de servicios. Por otra parte, Prociencia va a estar ubicado en el CONCITEC y va a realizar las labores de principalmente formación de recursos humanos de alto nivel y apoyo a la investigación científica y la investigación básica. Esperamos contar muy pronto con 2 préstamos de organismos internacionales, ojalá que podamos firmar algunos de ellos antes que termine el gobierno de transición y emergencia, de tal manera de darles un impulso inicial a estas 2 unidades, a estos 2 fondos que van a canalizar recursos hacia todo el sistema de ciencia y tecnología. Y por supuesto, tenemos también a los gobiernos regionales involucrados, tenemos también a las universidades públicas, a las universidades privadas en todo el territorio, de tal manera de asegurarnos que el conocimiento y el talento distribuido por todo nuestro territorio es canalizado para el desarrollo. La comisión consultiva, que presentó su informe ayer, como dijo el presidente del CONCITEC, en este primer informe de otros 3 que va a realizar en los próximos 4 a 6 meses, en este primer informe destacó 4 temas que me parecen sumamente importantes mencionar. En primer lugar, el tema de recursos humanos, la formación de doctores, sobre todo, personas al más alto nivel posible en términos de capacidad de investigación y de conocimiento científico que esté en las fronteras mundiales del conocimiento. En el Perú, algunos cálculos indican que deberíamos tener alrededor de 20.000 a 25.000 PhDs, o sea, doctores en las áreas de la ciencia. En la actualidad, los registros del CONCITEC, si no me equivoco, estiman que hay alrededor de 5.000 o 6.000. O sea que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para ponernos a la altura de lo que requiere nuestro país para estar en las fronteras del conocimiento igual que otros países. Este es el primer punto que mencionó el informe de la Comisión Consultiva y sugirió una serie de medidas para repatriar y retener científicos peruanos, científicos muy destacados que están laborando en el extranjero. El segundo tema que tocó el informe se refiere a la capacidad científica y tecnológica para enfrentar la pandemia y otros tipos de situaciones adversas como nos ha generado la pandemia. Propone la creación de un centro de excelencia en el área de biotecnología, aumentando recursos y reforzando lo que han hecho nuestros científicos durante los meses de la pandemia, para ayudarnos a enfrentar sus efectos y prevenir el contagio y además hacer pruebas, en fin, todo lo que ha hecho la comunidad científica y tecnológica para enfrentar la pandemia, deberemos consolidarlo y anticipar otras posibles situaciones adversas que requieran un esfuerzo similar. En tercer lugar, destacó la importancia del cambio climático y realmente la necesidad de que el Perú cuente con una capacidad científica, de investigación científica, de desarrollo tecnológico e innovación para hacer frente a los efectos del cambio climático. Todos, con justa razón, nos preocupamos por las vulnerabilidades de nuestro país al cambio climático, pero no vemos el reverso de la medalla. El Perú posee más de 85 de los 105 sistemas ecológicos o nichos ecológicos de zonas ecológicas del mundo. 85 de 105. Esto significa que tenemos una diversidad de ecosistemas que no tiene casi ningún otro país del mundo. Por supuesto que en algunos de ellos los efectos del cambio climático serán negativos, pero en otros probablemente sean positivos, y lo que tenemos que hacer es estar preparados para que esta catástrofe del cambio climático, que ya se está acelerando y nos está creando problemas en todo el mundo,
para tener, estar preparados y tener la capacidad, por un lado, de defendernos de sus efectos nocivos y, por otro lado, de aprovechar los efectos positivos. Quizá haya más lluvia en algunas zonas en que no hay lluvia, quizá haya menos inundaciones en algunas zonas en las cuales tenemos inundaciones. Pero si no hacemos la investigación, si no desarrollamos conocimiento, primero para registrar, segundo para entender y luego para ver cómo aprovechar estos ecosistemas que tenemos, no podremos hacer frente de una manera razonable al cambio climático. Y por último, esta comisión consultiva también nos planteó el tema de financiamiento de ciencia y tecnología. El Perú es uno de los países de la región que menos invierte en investigación científica y desarrollo tecnológico. Invertimos alrededor del 0.12 a 0.14 de nuestro PBI en comparación con el promedio latinoamericano, 0.6% del PBI. Y si vamos a lo que invierte en países desarrollados, países que han logrado movilizar la ciencia y la tecnología, como Corea, por ejemplo, o Israel, que están invirtiendo alrededor de, por encima del 3% de su PBI, es decir, una cantidad 20 veces mayor que lo que hacemos nosotros. Entonces, la comisión consultiva ha puesto el dedo en la llaga y nos ha indicado que tenemos que aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación de una manera significativa. Quisiera volver, no voy a describir los detalles del sistema que está en esta ley, pero quisiera volver al tema de cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo. A lo largo de los últimos años hemos tenido situaciones en las cuales ha habido enfrentamientos abiertos y realmente la imposibilidad hace algunos años de trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que ejemplos como esta ley que acabamos de firmar, muestran que no solo es posible, sino que es absolutamente indispensable limar asperezas, eso sí, respetando de una manera escrupulosa los fueros de cada una de estas instituciones. Desde el Ejecutivo y desde la Presidencia, en mi caso personal, jamás he tratado de imponer nada al Congreso, jamás se ha denigrado el Congreso, por el contrario, hemos buscado la colaboración activa en muchísimas de nuestras iniciativas y hemos llamado la atención también cuando vemos que algunas iniciativas de carácter legislativo pueden tener dificultades tanto legales y constitucionales como en su implementación o su financiamiento. Estamos a punto de terminar el gobierno de transición y emergencia y ojalá que ejemplos de colaboración como los que hemos tenido durante los últimos meses entre la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, entre el CONCITEC, el Ministerio de Producción, la Presidencia del Consejo de Ministros, sea replicado en el próximo gobierno que tendrá un Congreso diferente y un presidente diferente. En todo caso, el apoyo a la ciencia, a la tecnología e innovación es una política de Estado, algo que tenemos que hacer todos y el esfuerzo que haga el próximo gobierno será crucial, será absolutamente crucial para poner en práctica lo que hemos aprobado como ley, para hacer uso efectivo de los recursos que estamos generando a través de los préstamos, para mantener la continuidad a través del presupuesto público y también distribuir eso por todos nuestros países en las regiones y también involucrar, por último, al sector productivo y a la academia en esta tarea que es de todos los peruanos y las peruanas. Muchísimas gracias a usted, congresista, a usted, señor presidente del CONCITEC, señor ministro de la Producción y señora presidenta del Consejo de Ministros por hacer esto posible. Gracias.